La siguiente pregunta la formula la diputada doña Esther Muñoz de la Iglesia del Grupo Parlamentario Popular y va dirigida a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. Señora diputada, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Uf, no sé si voy a ser capaz de seguir después de este maravilloso masaje cálido al ministro Puente en prime time aquí en el Congreso. No sé si voy a ser capaz de seguir. Mire, señora ministra, esta... Madre. Silencio, por favor, señora diputada, siga. Me descuentan el tiempo, ¿no? Sí, sí. Señora ministra. No, es que entenderán que nosotros no podemos venir aquí a masajearles. De eso se encargan ustedes. Ya lo siento. Ya lo siento. Venimos a hacer control al gobierno. Señora ministra, mire, esta encuesta ha salido esta misma semana en un medio de comunicaciones de Sigma 2. Aquí podrá comprobar que el 81,2% de los jóvenes entre 16 y 18 años que se van a examinar próximamente de selectividad quieren un modelo común. En todos los tramos de edad y toda la gente que vota a todos los partidos políticos quieren una EBAU común, incluidos sus votantes, el 62% de los socialistas, el 50% de los votantes de Sumar, incluso el 50% del resto de partidos, incluidos los independentistas. ¿Qué les frena a ustedes hacer una selectividad común para todos los jóvenes españoles? Señora ministra, cuando usted quiera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Muñoz. La Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Señora diputada. Mire, señora ministra, desde que hace dos semanas el presidente Feijóo anunció que las comunidades autónomas del PP se ponen a trabajar para unificar criterios y hacer una EBAU común, les hemos escuchado decir a ustedes de todo. Así que una de dos, o no han leído y escuchado nuestra propuesta y mienten, o la han leído y escuchado y no la han comprendido. Lo cual me preocupa porque quiere decir que el refuerzo en comprensión lectora no tiene que llegar solo a los colegios de España, sino también a su ministerio. Ambas opciones son preocupantes, señora ministra. Mire, han dado argumentos de todo tipo. Han utilizado argumentos fakes, como que queremos tener un superprofesor para corregir todo. Han tenido el argumento cínico, el que dice que invadimos competencias. El mediocre, que es ese que dice que como nosotros no lo hicimos, que ahora no se puede hacer. Hombre, lo peligroso sería hacer y decir lo contrario, ¿no? Que es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con la amnistía. Tenemos también el argumento, el original. ¿Qué se le ha hecho una compañera suya de gobierno, una ministra en esta Cámara hace unas semanas, que decía, atención a todos, que proponer una EBAU común es franquista? ¡Premio, ministra! ¡La EBAU común es facha! En su sectarismo han llegado a la conclusión de que una selectividad común para todos los jóvenes españoles es fascismo. Si no fuesen ustedes un gobierno tan peligroso, resultarían hasta cómico, señora ministra. Pero mire, el argumento que más me ha sorprendido es el que ha dado usted y ha traído hoy aquí, que es que este EBAU común no tiene un encaje legal. Alegará usted a una sentencia del Tribunal Constitucional, que por cierto se la debe leer entera, porque yo creo que no la ha leído o no la ha comprendido. Y por tanto, señora ministra, quiero recordarle que ilegal no es una EBAU común. Ilegal es incumplir las sentencias que garantizan la enseñanza en castellano en Cataluña. Ilegal es robar dinero público para subvertir el orden constitucional. Eso es ilegal, señora ministra, y no una EBAU común que dé derecho... Se le ha acabado el tiempo. Señora ministra, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Muñoz, me alegro que haya traído usted este debate hoy a la sesión de plenaria. Creo que es importante que recordemos toda la ristra de incoherencias del Partido Popular en materia de EBAU. Empecemos por lo básico, por lo importante. Lo primero, la actual EBAU. ¿Quién la desarrolló? ¿Quién la aprobó? El Partido Popular. El Partido Popular, que lleva reclamando la EBAU única desde que reinaba Carolo, llegan al Gobierno de España, gobiernan con mayoría absoluta y no la aplican, y no la aprueban. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? Porque la Constitución, el ordenamiento jurídico y las competencias de las comunidades autónomas no se lo permiten. Pero da igual, a pesar de todo esto, ustedes siguen reavivando el debate de la EBAU única para toda España. Es verdad que aquí han tenido un golpe de originalidad, se lo tengo que reconocer, y cambian la EBAU única para toda España y ahora quieren una EBAU única solamente para las comunidades autónomas del Partido Popular. ¡Bravo, bravo! Aquí están los adalides de la igualdad. Pero seguimos, que también es importante, señora Muñoz. El año pasado, el Ministerio de Educación, con el resto de las comunidades autónomas, las que quisieron trabajar, plantean el nuevo modelo de la EBAU, un modelo homologable al resto de los territorios, y curiosidades de la vida,
¿sabe qué comunidades autónomas no quisieron participar en ese proyecto que se desplegó en más de 60 institutos a lo largo de toda España? Si lo adivina, perrito piloto. Es suyo, las comunidades autónomas del Partido Popular. Así que, señora Muñoz, dejen de marearnos con ocurrencias que no nos llevan a ningún lado. Que hasta la propia conferencia de rectores de las universidades españolas han tenido que salir a ustedes a enmendarles la plana. Y si me lo permiten, póngase a trabajar. Que ya sabemos que el señor Feijóo no es presidente porque no ha querido. Pero lo que estamos viendo, ocurrencia tras ocurrencia, es que tampoco quiere ejercer una oposición responsable. Muchas gracias por ver el vídeo. En La Voz Progresista, valoramos profundamente el tiempo que dedican a ver nuestros vídeos. Y estamos comprometidos a ofrecer contenidos que no solo informen, sino que también inspiren la reflexión crítica y promuevan la acción positiva en la sociedad. En La Voz Progresista, nos esforzamos por ser más que un simple canal de información. Buscamos ser una plataforma comprometida con la equidad, la diversidad y la inclusión. Valores fundamentales que creemos son esenciales para la construcción de un mundo más justo y sostenible. Cada vídeo que producimos refleja esta dedicación, ya que abordamos una amplia gama de temas desde una perspectiva progresista. Nuestro enfoque va más allá de la presentación de hechos. En cada vídeo, nos sumergimos en análisis profundos y opiniones fundamentadas, con el objetivo de fomentar la reflexión y el diálogo constructivo. Creemos que la información se vuelve más significativa cuando se presenta con contextos y perspectivas que desafían y enriquecen la comprensión de los espectadores. La importancia de la justicia social y el cambio positivo resuena en cada entrega. Desde análisis políticos que desentrañan complejas dinámicas hasta exploraciones culturales que celebran la diversidad, La Voz Progresista se compromete a ser una fuente integral de conocimiento y perspectivas progresistas. Nos esforzamos por ser una voz auténtica en la conversación global sobre los desafíos que enfrenta la sociedad actual. Al unirse a nuestra comunidad progresista, no solo se convierten en espectadores, sino en participantes activos en el diálogo que estamos construyendo. Sus comentarios, preguntas y opiniones son elementos clave que enriquecen nuestra comunidad y contribuyen a la diversidad de pensamientos. Invitamos a todos a suscribirse, a participar en la conversación y a ser parte de este movimiento progresista que busca generar un impacto positivo en el mundo. En La Voz Progresista, creemos en la importancia de la educación continua y el aprendizaje colaborativo. Cada vídeo es una oportunidad para explorar nuevos horizontes, desafiando prejuicios y ampliando nuestra comprensión colectiva. A medida que nos aventuramos en distintos temas, desde cuestiones políticas hasta desafíos medioambientales y derechos humanos, invitamos a nuestra audiencia a acompañarnos en este viaje de descubrimiento y crecimiento. La palabra progresista en nuestro nombre no solo es un título, sino un compromiso activo con la construcción de un futuro más equitativo y sostenible. Nos esforzamos por ser una fuente confiable de información, pero también un catalizador para la acción. Creemos en el poder de la comunidad para impulsar el cambio, y cada uno de ustedes, al formar parte de La Voz Progresista, contribuye a la construcción de un mundo donde la justicia social y la igualdad sean la norma, no la excepción. En resumen, queremos agradecerles nuevamente por ser parte de nuestra comunidad progresista. Su apoyo y participación son fundamentales para el impacto que buscamos lograr. Sigamos explorando, aprendiendo y trabajando juntos para construir un futuro más inclusivo, donde todas las voces sean escuchadas y todas las personas tengan la oportunidad de prosperar. Bienvenidos a La Voz Progresista y gracias por ser agentes activos del cambio.